Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Edición Central Noticias. Mi nombre es Valentina Mesa y junto con Martín Bueno vamos a estar acompañándolos en este miércoles. Yo tengo la idea de que ya es jueves. Estoy como, se ve muy, muy expectante con el tema del fin de semana, de que llegue ya pronto la última semana del año. O sea, ya está. Ya se termina el año, Martín. ¿Ya estás ahí a pleno? Yo ya estoy con el... Porque hace un rato me desperté de la siesta. Era eso. ¿Qué pensaste que era Papá Noel? Y sí, yo pensé que ibas a traer, no sé, algún regalo. No. Ya que ayer no viniste y nos dejaste abandonados después de Navidad, yo pensé que habías ido de gira. No, yo me fui a trabajar, señora. Yo creo que hoy no te di ningún regalo, ¿no? No, hoy te hice conocer una película. Ah, es verdad, porque yo... Ya que estamos, vamos a pasar. Vamos. No, nunca vi Dónde están las rubias. No, nunca, es una película que nunca vi. Y Martín, muy amablemente, cedió su dispositivo móvil para poder... para que yo viera este clásico, ¿no?, de la comedia norteamericana. Cosas que hacemos en el canal porque podemos. Pero mientras trabajamos, Sí, un poco de esto, un poco de aquello. Vamos equilibrando, viste, como el brindis y el vaso de agua, viste, como que vas equilibrando para llegar bien a la madrugada. Claro, bueno, y eso que no somos de Libra. ¿Por qué me mirás a mí? Arre. Yo soy geminiana. 11-38-51-06-01 y también el 11-31-85-62-87 son nuestras vías de contacto por WhatsApp para que nos puedan comentar lo que quieran comentarnos, básicamente. Estamos en directo en nuestra página en Facebook, canal Morenovisión, y en YouTube, morenovisión.tv, donde además van a encontrar toda la información actualizada de todas las notas que vamos realizando a diario. En nuestro Instagram, @morenovisión, van a encontrar un montón de información actualizada y detallada de la mano de Cristian Armanio, así que les recomendamos que nos sigan por esas redes y van a encontrar también el enlace de cafecito para que en estos tiempos que corren, si nos quieren invitar a un cafecito, nosotros seríamos muy felices. No tenemos de Libra, pero tenemos de Géminis. Olis. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Estoy acá muy navideña, muy ya queriendo recibir el 2024. Venga. Ven a mí. Lo espero. Estamos terminando y empezando, en realidad, queriendo empezar con toda la buena vibra. Con todas las buenas vibras. Traje tips para que la gente se vista de diferentes colores. ¿Por qué hay toda una cuestión con la gama de colores? Claro, sí. Hay que vestirse, depende de lo que vos quieras, en tu 2024. Vos sabés que yo justo estaba buscando un renito. ¿Un qué? Un reno estaba buscando. Opa. Ah, ¿declaración al aire? No. Ah, no entendí, me lo perdí. Porque soy Papá Noel. Claro. Ah. Me escapé. Soy el reno rebelde de Papá Noel. La verdad, estoy haciendo piquete, Papá Noel. Está muy bien. La verdad no me da mala espalda, me lleva con un montón de regalos. Este año igual estoy flaquita porque llevé poquitos regalos. La crisis. Ningún chico que recibió regalos, solo pinturita, camioncito, todas esas cosas. Hice una encuesta y gente que muy pobre, Papá Noel. Y bueno, las navidades más austeras quizás de los últimos años. Sí. A mí me trajo carbones. ¿Vos sabés que vi un meme de ambientalistas que decía que en vez de carbón tendría que haberle llevado pilas recargables para cuidar el medio ambiente? ¿Cómo? ¿Quién? ¿A Papá Noel? Claro, en vez de carbón a los chicos malos le tendría que haber llevado paneles solares. No eran pilas recargables, Paneles solares está bueno. Por el cuidado. Che, yo quiero paneles solares. Necesitamos. Creo que va a ser una buena época para instalar paneles solares. Sí. Están carísimos, Me quedé sin luz el 24 y dije, necesito paneles. Están carísimos. Y ahora me imagino que más todavía. Ahora más, sí. Ponele que el año pasado estaban como 300.000 pesos, 400.000. Los chiquitos. ¿Y cuánto rinden? Mucho. No, depende de lo que cargues, depende del sol y depende... Vamos a investigar, Martín. Bueno, dale. Martín investiga. Dale, yo le pregunto a un amigo porque él se hizo un motorhome con paneles solares. Y vive. Fabián, ¿no? Claro, que le hicimos la entrevista. Claro, vive en San Martín de los Andes y la luz de él son los paneles solares. Me sirve.
Hicimos un informe el año pasado sobre eso. Ah, bueno, vamos a retomar. Me interesa el tema. Vamos a comenzar con la información del día de hoy. Así arrancamos nomás y después no, nos quedamos con los memes. Porque vamos a comenzar a seguir con la información. En este caso ya venimos con las malas, pero no tan malas quizás. Tiene que ver con allanamientos y detenciones que se dieron en los últimos días. Son dos diferentes, por eso los separé, me olvidé de avisarte. En este caso estamos viendo las imágenes de 5 personas que fueron detenidas tras un allanamiento en Moreno. En este caso es un trabajo de investigación realizado en conjunto por la UFI número 1 y el Juzgado de Garantías también número 1 de Moreno a partir del análisis de redes sociales. En este análisis se detectó el accionar de una banda delictiva y se detuvieron 5 personas mayores de edad y se incautaron 2 pistolas calibre 9 milímetros, cargadores con municiones, 268 envoltorios de cocaína, 42 de pasta base, 3 con marihuana, una balanza y elementos de corte. Además, se secuestraron también 5 celulares, 38.400 pesos en efectivos y chaleco de transporte. La carátula está titulada como infracción de la ley 23.737, tenencia y tráfico de estupefacientes. La investigación igualmente continúa en curso, pero ya por lo menos comenzó a desbaratarse esta banda que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes y 5 personas mayores de edad fueron detenidas. En otro mismo sentido, también se realizaron allanamientos con personas detenidas. En este caso, una mujer mayor de edad también fue detenida. Era al revés. Estas son las 5 detenidas. ¿Se entendió? Bueno. En este caso, como les decíamos, una mujer mayor de edad fue detenida. En este caso, secuestraron 100 gramos de marihuana, 164 de cocaína, 161 envoltorios, digamos, con esa cantidad de gramos de cocaína, 42.400 pesos, elementos de corte para comerciar, celulares recetarios, sellos de magistrados judiciales, de facultativos médicos, juzgados civiles y comerciales. Era una banda que se dedicaba a no solo la comercialización de drogas, sino también a las estafas y a la... Y a utilizar, ¿no? Falsificar medicamentos, recetas y demás. Esto se dio en la localidad de Trujuy y fue llevado adelante por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, Moreno General Rodríguez, y se dio el allanamiento en Trujuy. La investigación continúa bajo la carátula tenencia y tráfico de estupefacientes a cargo del Juzgado de Garantías número 2 y la UFI número 12 de Moreno General Rodríguez. Continuamos con la información. En este caso no es una buena noticia, pero sabemos que con la solidaridad de los vecinos puede seguir adelante, porque nosotros en varias oportunidades hemos presentado a Alto Guiso, que es una organización sin fines de lucro, organizada por vecinos que hace 5 años llevan adelante, este fue el 6º año, llevan adelante una olla los días miércoles para las personas en situación de calle. Ellos comenzaron un poco antes de la pandemia, motivados justamente por el frío. Fue un invierno, había sido un invierno muy crudo y salió de ellos poder organizar una olla para poder llevar algo caliente y asistir a las personas en situación de calle. El trabajo se intensificó durante la pandemia porque ellos no dejaron nunca, nunca pararon la olla que se realiza los días miércoles a partir de las 6, 7 de la tarde en frente a la municipalidad, en la Plaza Mariano Moreno, siempre autogestivos, ellos siempre poniendo de su bolsillo y juntando donaciones. En este caso lo que ellos comentan es que esta foto fue la que subieron ellos a sus redes sociales, que debido a la situación que se está atravesando como país, la baja de las donaciones que fueron recibiendo, la falta de efectivo que también están recibiendo en sus mercados pagos, hace que no puedan sostener la olla, que se tenga que parar al menos 15 días para poder juntar donaciones que les permitan continuar. En este caso, y siempre se repite lo mismo, lo que siempre hace falta, más que fideos, arroz o productos secos, son las verduras o la carne, digamos, el producto fresco que lleva la olla. Ellos están necesitando donaciones, ya sea en efectivo,
como en especias, digamos, que alguien pueda colaborar con verduras, zanahorias, papas, morrones, cebolla, purés de tomate, pollo o algo que se le pueda poner al guiso o a la ensalada fría que también se sirve en verano. Ellos están pidiendo donaciones para poder continuar adelante y llevando, ¿no?, este plato de comida a los que más lo necesitan. Así que para cualquier donación pueden comunicarse con ellos a través de sus redes sociales. Lo buscan así, Alto Guiso Moreno. Lo van a encontrar en todas las plataformas, Facebook, Instagram, para poder comunicarse y también acercar o coordinar que ellos puedan pasar a retirar las donaciones o acercarlas a un espacio para que ellos puedan también continuar con la olla que es tan necesaria. Mira, con uno o dos pollos ayudan un montón. Yo me acuerdo con dos pollos, nosotros, ¿te acordás, Valen? Hacíamos terrible guiso, hacía casi 400 viandas, ¿no? 200 y pico era. 200 y pico. Bueno, sí. Se me mezcló porque por ahí en pandemia era que repartíamos. En pandemia sí eran más porque hacíamos dos ollas. Bueno, y la verdad que con dos pollos ayudan un montón, aunque sea una vez a la semana. Yo no sé si el municipio o Desarrollo Social también nos puede dar una mano ahí porque están haciendo el trabajo de ellos. Sé que lo que es Desarrollo Social en el último año, después de ellos de 5 años de trabajo, fueron reconocidos como organización y les entregaban productos frescos, o sea, productos secos. Sí, el tema es que con garbanzos no se puede hacer siempre una olla. Con garbanzos, polenta y... Tal cual. Y fideo tallarín, que es lo que se da siempre, ¿viste? Que es complicado, por ejemplo, el fideo tallarín es complicadísimo para hacerlo en una olla tan grande. No, en hacerlo en guiso. O sea, se puede hacer un estofadito, pero... Después servirlo es un kilo. Es un problema, digamos, es poco práctico para la tarea que ellos están realizando, ¿no? Por eso lo más fácil siempre es arroz, fideos y guisantes, así. Claro, tipo monitos, mostachol. A mí me da miedo que volvamos a la época del menudo. Me acuerdo que hubo un tiempo que hacíamos los guisos con menudo, así, con menudo. Sí. O sea, hay gente que lo hace todavía, pero hubo un tiempo que era como más... La única forma. Era la única forma de poder comer un guiso. Y bueno, de última, las carnicerías, pollería que estén viendo, el menudo, las alitas, se contactan ahí con los chicos de Alto Guiso y sirve. Y sirve un montón porque es riquísimo. Sirve muchísimo. Nosotros cocinamos durante un montón de tiempo con alitas, ¿te acordás? Sí, sí. Cocinábamos un montón de tiempo. No sé ahora cuánto estará el precio de las alitas. Es que era alita lo más accesible y lo sabroso. Y en ese sentido insistimos siempre, Alto Guiso fue la única organización, junto con la del viejo Matías y el Rotary de Paso del Rey, que continúa prestando servicio y asistencia a la gente en situación de calle, sobre todo a la noche. Por ahí el verano es la época, entre comillas, menos difícil. El invierno siempre es más complejo llevar un plato caliente a la mesa, pero insistimos en que la situación se está agravando y las organizaciones como Alto Guiso están necesitando donaciones y es la primera vez en 6 años que tienen que parar la olla. ¿Cuántos concejales tenemos? 24. 24. 24 concejales que se pongan de acuerdo, que se saquen la camiseta y totalmente, que una vez por semana le donen dos pollos. Una vez por semana. Así como esta olla hay más, ¿no? Pero esta olla es la que siempre estuvo ahí y sabemos que ayuda a las personas en situación de calle. Y que literalmente todo lo que a ellos les llega se reparte. Sáquense la camiseta. Sabemos que todo lo que llega se reparte. Y en ese sentido, si sacamos la cuenta, si hacemos 24 concejales, son casi 6 meses de olla garantizada una vez por semana. ¿Que me decís que un cajón de pollo no le podés donar? Un cajón de pollo está a 21 mil pesos. El más barato, más caro, que estuvimos hablando el otro día con la gente de la asociación, ¿no valen? Sí, creo y que no sí. Y no es nada para ellos, no es nada. Inclusive, siempre un poco termina surgiendo en este sentido, ¿no? La discusión, sí, ¿por qué siempre la por gente decirlo de alguna manera, siempre termina saliendo la discusión o la tensión entre lo que se necesita de los dirigentes, lo que se necesita de quienes detentan el poder, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, digo, y quienes están de atrás corriendo, ¿no? Porque, insistimos, la caja, por ejemplo, la caja bonaerense que llega a las escuelas, cada vez llega con menos productos. A partir de enero, supuestamente en diciembre se entregaron cajas dobles, en enero ya no está garantizado que se entregue y a partir del año que viene ya no está garantizado que se entregue mercadería en las escuelas. Digo, insistimos siempre en que los funcionarios
en los diversos poderes son quienes mayores sueldo tienen dentro de las arcas estatales. Y insistimos, un cajón de pollo, 20.000 pesos, 30.000 pesos. No es nada para ellos. Puede garantizar la comida de un montón de gente que está en situación de calle. Digo, que no tiene absolutamente nada y al menos una vez por semana va a comer algo de carne. Sí, aparte, ¿por qué siempre tenemos que ayudar a los vecinos? Está bien, los vecinos somos solidarios porque sabemos lo que es el hambre. Pero ¿por qué siempre nosotros y ellos que están ahí en el poder no hacen nada? Y creo que esto lo dijimos un montón de veces. Creo que se tendrían que sacar la camiseta y dejarse de joder. Es que, en definitiva, insisto siempre en que, digo, yo siempre voy a bregar por la organización comunitaria, sí. Porque cuando el Estado decide dejar de bajar recursos, las organizaciones muchas veces pierden la forma de funcionar, ¿no? Digo, y eso es una realidad. La organización comunitaria y el vecino tiene que seguir involucrándose y es necesario que Alto Guiso continúe con la autonomía que siempre tuvo y que las donaciones empiecen a llegar. Pero que las personas que más pueden ayudar porque más recursos económicos tienen puedan hacer llegar las donaciones y dejen de mirar para el costado, porque en definitiva sí. Está bien, nosotros no los elegimos para que donen pollo, pero sí los elegimos para que generen los mecanismos necesarios para que no haya una olla para las personas en situación de calle. Claro. Digo, ¿no? En definitiva, el trabajo para el que nosotros lo elegimos tampoco se está llevando adelante porque sigue habiendo gente en situación de calle y sigue profundizándose la situación de estas personas. Y que las ollas para la gente en situación de calle no las hace ningún político partidario. Exactamente. Digo, insisto, yo siempre voy a apoyar la organización comunitaria y siempre voy a creer que es mejor mantener, digamos, las autonomías, digo, y en definitiva lo que se interpela es a la persona, ¿no? A la persona que está ostentando un cargo, que le pagan por legislar, que tiene un sueldo alto y que puede colaborar. Digo, puede hacerlo como vecino. No te digo como concejal, no te digo como secretario, como ministro o como director de un área, sino como vecino. Digo, me parece que cuando empecemos a involucrarnos, porque incluso también los va a hacer bajar al territorio, ¿no? Y ver qué es lo que está realmente ocurriendo, no solo en los barrios, sino también en algo que ocurre en el centro de Moreno. Uno en el centro de Moreno, claro. se vuelven a ver chicos en las esquinas limpiando vidrios, se vuelve a ver cada vez más familias que están en la plaza y que llegan de 11 a la, en los últimos trenes, 11 y media, 12, 1 de la mañana, que llegan, digamos, con los carros, con sus pertenencias y duermen sentados en la estación ambiental. Digo, esa situación se está profundizando cada vez más. Digo, y yo no veo que haya quienes tienen en sus manos solucionar esta cuestión, no veo que estén trabajando para solucionarlo. Y no hablo de nivel local. Digo, no solo hablo del nivel local, sino que hablo de una cuestión provincial y nacional, sino también tampoco están generando las redes necesarias para que los vecinos también puedan estar un poco mejor y la soga les apriete un poco menos. Digo, hace muy poquito salió la noticia del municipio de Castel, donde el intendente había pactado, ¿no?, sin intermediarios, el kilo de asado a 2.900 pesos. Digo, por supuesto que es un municipio mucho más chico, es un municipio mucho más cerca, digamos, del agro, que tiene otra capacidad, que tiene otras herramientas. Digo, pero si un intendente de un municipio chico puede comprender que en definitiva a lo que se están afectando es a sus propios vecinos, es a la persona que ve todos los días en el almacén, ¿cómo no comprometerse? Digo, el tema es que nosotros le estamos exigiendo a los políticos que viven en countries, que viven en edificios privados, que tienen seguridad privada, que se preocupen por problemas que nos afectan a nosotros, que estamos en otro plano. Que viajamos en colectivo, que nos subimos al tren, que nos tenemos que vamos bicicleteando, ¿entendés?, para poder pagar un transporte menos, que organizamos con un vecino una olla popular, digo, y que insisto que en definitiva lo que se pone en tensión es eso, ¿quiénes nos representan? ¿Y por qué nos representan esas personas, no? También. Lo que vamos a cerrar esta catarsis pidiéndoles que busquen a Alto Guiso en redes sociales, que colaboren y que podamos organizar redes comunitarias para incluso exigirle a quienes tienen en sus manos el poder de mejorar nuestros destinos que lo hagan. Yo lo que voy a hacer, porque no me gustaría que, o sea, quiero que la olla la semana que viene esté, yo me comprometo en donarles el pollo que necesitan, pero para la próxima semana espero que vos, político, pongas lo que tenés que poner, porque yo estoy pagando mis impuestos. Totalmente.
Así se ha dicho y así seguirá siendo nuestro posicionamiento en este espacio. Está el Papá Noel está pleno y enojado. No, es que me da mucha bronca esto. Es que, a ver, insistimos siempre en lo mismo. Nosotros, más allá de los colores, más allá de lo que del lugar en el que uno pueda estar posicionado, lo cierto es que las personas que todos los días viajan en colectivo, del día martes para el miércoles, se encontraron con que su sueldo valía la mitad. Ajá. Y que a partir del 1 de enero aún no se sabe cuánto van a pagar del transporte que se toman todos los días para ir a trabajar. Digo, y esto supuestamente lo iban a pagar los políticos. Supuestamente el ajuste lo iban a pagar los políticos. Y yo no veo ningún político pagando nada. Así estamos. Entonces, creo que las palabras no faltan. Creo que las palabras no faltan. Vamos a cambiar de tema, porque si no se nos va a ir el noticiero, ya son 1:30. En este caso, cambiame la música. Nos vamos con una médica veterinaria que nos va a charlar sobre algo que está preocupando mucho, mucho al agro, que tiene que ver con la gripe encefaloequina, que está afectando principalmente a los caballos y que tiene síntomas ya en humanos, ya hubo algunos casos detectados en humanos, y que se pueden conseguir vacunas, pero que no es tan fácil. Bueno, de la encefalomielitis equina, que es transmitida por el mosquito, lo que yo explicaba que el virus se disemina por las aves migratorias y el mosquito es el que pica las aves y transmite al equino y al humano. Por eso es una enfermedad zoonótica. ¿Y qué problemas puede traer? ¿Cómo nos cuenta? Claro, la sintomatología principalmente en el equino es fiebre. El primer síntoma que se tiene es fiebre porque es una enfermedad viral. Y después empieza con un cuadro neurológico. Puede tener desorientación, decaimiento, letargia y muerte. Hay mucha mortalidad en casos de equinos jóvenes. Y en el humano, un cuadro febril y dolor de cabeza. Es más leve la sintomatología, pero la hay. ¿Pero vacuna hay? Sí, en realidad pasa como un cuadro gripal, entonces tenemos otros tipos de protecciones y por ahí no afecta tanto. Bueno, estamos en temporada de mosquito, ¿qué se aconseja al vecino que esté viendo? Y con el tema de mosquitos, hoy el tema de la encefalomielitis, lo que se trata es de controlar el ambiente, no dejar, acá tenemos el dengue, zika, chikungunya y un montón de enfermedades que se transmiten por el mosquito, además de la encefalomielitis, que se transmite por otro mosquito, es totalmente diferente al del dengue. Pero bueno, hay que controlar los ambientes, fumigar, no dejar residuos con agua. Hay que hacer eso. Claro, todo lo que dicen es las latitas con agua y cosas, eso hay que evitarlo. Y con esta información nos vamos a la primera pausa. Enseguida volvemos, todavía hay más y sobre todo hay memes. Carnicería Tiernísima, del campo a su mesa. Carnes de primera calidad, vinos, lácteos, fiambres, productos frescos. Los esperamos en nuestras dos sucursales, Del Carril 81 Paso del Rey y Sáenz Peña 2276 Moreno. Carnicería Tiernísima, compromiso de calidad.
Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Samuel Cascú y te quiero invitar a una de nuestras reuniones en Moreno Centro, en Bartolomé Mitre 3138, donde muchas personas de cierto recibieron sanidad, prodigios, milagros. Dios me usa mucho en Videncia. Vení, probá y vas a ver el cambio que vos necesitás en el ámbito espiritual, físico y material. Dale. La mejor milanesa llegó a Moreno, el Club de la Milanesa. Todos los días, 2x1 en cerveza artesanal. Abierto de lunes a lunes hasta la 1 de la mañana. La mejor milanesa llegó a Moreno, el Club de la Milanesa. Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Del lado del trabajador. En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno. Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar. Marcelo Espíndola, Secretario General. Comenzamos este segundo bloque y antes de los memes les vamos a contar que a partir del martes 2 de enero van a estar abiertas las escuelas de verano en todas las localidades: Trujuy, Cuartel Quinto, Paso del Rey, Moreno Norte, Moreno Sur, La Reja y Moreno Centro. En Moreno Centro va a haber solo uno, al igual que en La Reja. En Moreno Sur hay 6 escuelas disponibles, en Moreno Norte 4, en Paso del Rey 3, en Cuartel Quinto hay 5 escuelas disponibles y en Trujuy hay 7 escuelas disponibles. Van a funcionar de lunes a viernes de 9 a 13 horas con actividades educativas y culturales. Podés acercarte directamente a inscribirte. No hace falta que lo hagas en un espacio de tiempo en particular. Dirán, puedes ir en cualquier momento dentro de este horario de 9 a 13 horas con documento, con la fotocopia de documento y los datos básicos para poder inscribirte y formar parte de las escuelas abiertas de verano. Está destinado a niños y adolescentes para que puedan continuar en contacto con las entidades educativas y además poder recibir cuestiones de acompañamiento, ¿no? Deportivo, de iniciación deportiva y cultural. Así que, y si no me equivoco, también tienen comedor abierto, así que las escuelas abiertas de verano van a comenzar el martes 2 de enero a partir de las 9 de la mañana. Les recomendamos a los chicos y a los adolescentes, que por ahí tienen una mayor autonomía, que se acerquen igualmente con un adulto responsable para poder realizar la inscripción. Y ahora sí, llegó un momento más esperado, que aparte se nos hizo esperar un montón. Bienvenida. Para que vamos a prepararnos, porque Belu trajo acá. ¿Puede ser que Belu tenga el micrófono apagado? No.
estaba prendido. Ahí abajo tenés un micrófono de mano. Ese. Ese, justo. ¿Ahora sí? Sí, porque... porque puede pasar. Puede pasar. Que me gusta, me gusta. ¿Qué pasó, Ale? Me siento de karaoke, me siento en karaoke. Dale, ¿cuál te tiro? ¿Te tiro una? ¿Cuál te tiro? Ay, ahora está uno... No, nos agarra el copy. Y pero de karaoke no agarra copyright. ¿Ah, no? Ah, no, señorita. ¿Cómo que recién me enteró de eso? ¿Arrancamos un programa de karaoke? Sí. Me sirve. Pone alguno. Chingalán, chingalán, chingalán. No sé, bueno, no sé inglés. Bueno, bienvenidos a... gracias por tenerme una vez más en este programa hermoso que me encanta venir. Siento como también, que vine todo el año, pero vine de 2 meses, creo. A nosotros también nos encanta, fuera de broma, es la parte que más espero de la semana. Yo me siento acá en mi casa, más o menos. Está buenísimo. Así que bueno, hoy te traje memes variados, porque bueno, ya estamos fin de año, ya se me, ya no sé. Con lo último estamos llegando. La pala se me cayó la pala. Y traje variados, no sé si tenés Martín ahí. ¿Ya está manito? Sí. ¡Ay, qué emoción! Bueno, se vino el temporal y no vine porque, bueno, no había agua, no había luz. Y traje todo roto. Este video que me gustó porque son de unos chicos que se quedaron como 2 horas esperando que se encontrar su patente de la moto. Entonces los amigos le hicieron el aguante. ¿Estuvieron en serio 2 horas esperando que baje el agua por la patente? Y es gracioso lo que dicen. Van haciéndole cosas a los autos. Con confianza, compa. Es marea baja. Marea baja. Se repitió. Estamos acá hace un rato, sabemos del tema. Sabemos del tema, le dicen. Estamos acá hace rato. Ya me si le lleva por la cintura el agua. Estuvo muy bien. Estuvieron 2 horas. ¿Qué cosa ahí? Los varones cuando se divierten. Se divierten mucho los varones. Ese era Martín, más o menos, pasando así con la moto todo terreno. Apareció, mirá, apareció. No puede ser, no puede la placa. Ser. Decime que es la mía. Encima, mirá, festejaron como al mundial y estaba Messi ahí todo redondo. Fue épico, épico. Viral este video. Que fuera de broma, ¿cuánto tiempo tardas en hacer una patente nueva? Sí, por eso, decían que se querían comer preferían comerse las 2 horas ahí que ir a hacerse una nueva. Una patente nueva, y sí, olvídate. Así que bueno, me gustó por el temporal. Traer este meme viral. Bueno, este es un video que se hizo muy viral en redes sociales. Anita, una cantante brasilera con Peso Pluma, que es un cantante mexicano, hicieron una colaboración y ellos cantan un tema que se llama Bellaqueo, Bellaqueo, Bellaqueo. Es muy bueno el tema. Y bueno, y los memes resultaron porque ella lo remenea a él y él hace como que no ve nada, ¿no? Como claro, que finge demencia. Está en otra. Yo que Peso Pluma, ¿qué me importa? Una vez en la vida. Man. Porque está saliendo con Nicki Nicole. Claro, eso te iba a decir. Estaba ahí en la tribuna y la estaba viendo. Entonces, como que... ¿Pero qué me importa? ¿Ah, estaba en la tribuna? Sí, estaba ahí. Ahora, yo me pregunto, ¿los artistas entienden eso tipo de que...? Yo creo que en realidad esa acción, él tenía... O sea, que estás actuando... Para mí, él tenía que menear también. Porque el tema es que es Anita. Aparte hay varios videos. Pero igual yo lo banco. A ver, lo banco. Anita. ¿Para qué haces una colaboración con Anita sabiendo cómo es Anita? O sea, es Anita. Y bueno, pero también se puede pensar al revés. ¿Por qué haces una colaboración con Peso Pluma sabiendo que es Peso Pluma? No, pero vos lo viste en otros videos a Peso Pluma. Es súper suelto. ¿Sí? Sí. Ay, solamente, yo lo vi así cuadradito. No, solamente con Anita fue así. Porque estaba en vivo. Claro. No, capaz que fue algo específico charlando en pareja, ¿viste? Tipo, con todas menos con ella. Claro, capaz que sí. Con todas menos con bueno, ella. Bueno, entonces resultaron memes, challenge, que lo vamos a hacer con Martín, después en mi TikTok lo voy a subir. Y así te debería haber reaccionado Peso Pluma con Anita, ¿entendés? Y todas las redes sociales empezaron a hacer memes al respecto. Incluso en Navidad hizo un challenge con la familia copiándole a Peso Pluma. Sí. ¿En serio? Re duro Peso Pluma. Va de retro, Satanás. Necesito, se lo voy a exigir a ese que a partir de ahora. Bueno, hay mucho público femenino apoya la actitud de Peso Pluma.
Aguante la monogamia. Así que bueno. ¿Qué es la monogamia? Que solo tengas ojos para tu pareja. No, pero yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo que Peso Pluma no haya dado lo todo, porque es un artista, la verdad. Sí. Está trabajando. Así que no lo apoyo a Peso Pluma, aguante Anita. Sí, debería haber habido un equilibrio, ¿no? Como para que claro, no quede ni no. tan expuesta ella, ni tan claro. expuesto él. Pero también Anita, con todos los que hizo colaboración, ella tenía un pantalón. En esta vez se fue en culo, básicamente. Hermoso. Como debe ser, señora. Yo quisiera poder salir así. Y bueno. No sé. No me da la nafta. Juan Carlos Gómez dice, hola a todos y todas, está recopado lo de los memes, ideal para aprenderse de la joda. Saludos, Juan de Moreno Norte. Muy pronto, Juan Carlos, déjanos cafecito. Vas a aprender, vamos a dejar tutoriales cómo dejar cafecito. De cómo llegar. Juan Carlos. Hola, la Juan cuestión Carlos. Es que se quede, no que se vaya. Hola, Juan Carlos. Bueno, esta chica se hizo viral en TikTok porque hizo videos hablándole a sus hijos. Está haciendo videos fingiendo demencia, como que en un futuro va a ser madre, entonces ya le está haciendo videos a sus hijos contándole qué está haciendo. Hola, hijo. Ay, es un montón. Los saluda y le dice, hola hijos, a todos sus hijos. Ay, es un montón, imagínate si no es madre. ¿Qué? Traumada. Bueno, no, imagínate que el día de mañana ella, cuando tenga hijos y sus hijos, vean los videos, re fuerte, ¿no? También. Y sobre todo los que están de fiesta. En todas las situaciones le ven los hijos. En todas las situaciones. Yo siento como que ella le va a mostrar a su hijo que ella vivió, digamos, ¿no? Y claro. Todo lo que le gustó en la vida. Muy bueno. Es una buena idea igual. Claro, que salió con sus amigas, que se divirtió, que estuvo enamorada, que todo, por todas las etapas. Es buena igual. Yo sí. No soy más analógica, pero una carta, no sé. Una claro. No, yo no sé. Y bueno, ¿un loro? Sorprendido por este un es un loro, mirá, escuchalo. ¡Qué susto! ¡Qué susto! No pasa nada, ven. No pasa nada. ¡Ay, por Dios! Habla como una persona, ¿viste? Porque dice que es uno de los loros qué miedo igual. Que copia más a los humanos. ¿Es el de la película Blue? ¿Cómo se llama? No pasa nada, ven. El loro de... Es uno de los loros más inteligentes de que copia bastante bien la voz humana. Es sí. Bueno. Sí. Otra que inteligencia artificial. Otra que inteligencia artificial. No, este habla de verdad. Qué increíble. Aparte se asustó. Genial. Qué susto. O sea... Me sorprende la capacidad que tiene de reconocer la emoción y de expresarla. Claro, por eso. Sí, todos decían lo mismo, pero tiene mucha capacidad como un nene de 6 años más o menos. Claro. O sea, porque él está reconociendo su emoción. Claro. O sea, la percepción, la percepción y le pone palabras. Es increíble. Claro. Bueno, este video me pareció muy tierno. El amor, ¿no? Sin fronteras. Ah, eso que está, ¿no? El amor no tiene límites. El colaje, ¿no? ¡Ah! El amor no tiene límites. No, chicas, no. Y bueno, el perro está enamorado de ese caballo. Pueden ser amigos. Ponerle la música, que me parece muy tierna. La música está al aire, no se las puse ahí. Ah, para bueno, entonces está bien. Está bien. Ay, se dan besitos. Me desarmo. Pero el caballo lo debe ver como una mascota igual. Sí. Ay, qué hermosura. Es como algo, bueno, es algo de lo inalcanzable, ¿no? Creo que deberíamos ser un poco más animales, me parece, ¿no? En ese sentido. Claro. No, la verdad. Nos hace falta un poco más de amorosidad. Muy lindo el video, me encantó. Porque bueno, para el amor no hay límites. ¡Ah! ¡Qué decía! ¡Qué hermositos! Mira, le hace así con la patita. Bueno, y acá Martín trajo para deleitarnos esto está tendencia. Esto porque me... La pista de baile. A raíz de este video es que yo empecé a ver con dónde están las rubias. Me voy a hacer uno. ¡Vamos!
avisas? Juela. ¿O no le avisas? Juela. ¿Le avisó? No, obvio que no. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, esos fueron todos los memes de... del año ya, porque ya cerramos. Yo es ya verdad. Vuelvo, nos vemos el año que viene. Vamos a ver el chiste. ¿Y los colores? Me prometiste. Ah, los colores. Bueno, el blanco dice que representa nuevos comienzos. Uh-huh. Así que la gente que se viste de blanco, nuevos comienzos. Después, el amarillo, abundancia y éxitos. Dorado también. Me voy a pintar de amarillo. Verde también, abundancia, éxito. No, éxito no, pero abundancia, dinero. Verde medio así. ¿Clarito? No, ese verde esmeralda. Ok. Ese verde esmeralda. Rosado, amor. Ok. Amor, nada, amor y amor. Ah. Rojo, no me acuerdo. Pasión. Rojo debe ser... comprensión y ternura. No sé qué debe ser. Éxito también, pero el negro sé que es poder. Si vos querés tener poder este año, de negro. Es verdad, el rojo acá dice mi amigo Víctor que es pasión. ¿Viste? Ah, sí, pasión, claro. ¿Viste? Bueno, y el negro, poder. Sí, a mí me gusta mucho el color negro. Así que bueno, poderoso este año. Aparte estoy morocho. Che, hay un mensaje muy copado. Dice, ¿qué dicen? Juan Carlos Gómez, dice, grande Martín, derecho al bailando, dice. Ah. Hasta Tinelli y el Maipo no paro. Qué bueno. Y bueno. Así estamos. Perdón, me colgué. Para la gente que me quiere seguir en mis redes sociales, Belustrac en Instagram, en TikTok, Belén Ramoa, me pueden mandar los memes, yo lo voy a compartir acá. Perfecto, perfecto. Impecable su columna, bueno. Señorita. Nos ha hecho muy felices. Ustedes también. Y nos veremos también. La próxima semana. Mis mejores deseos para tú. Ay, para mí también, para ustedes, que les vaya bien y que comencemos el año con toda. Por Belú, favor, a toda la gente que mira el canal siempre dice, qué bueno los miércoles de meme. Ay, sí, me encantan. Sí. Son mis tesoritos. Yo creo que me preparo todo el día para venir acá nomás. Es como... Oh. Es como que falta esa parte de la risa y el humor. Es como, sí, bueno. Es que... sobre todo últimamente, me parece. A mí me encanta venir acá y me encanta traerle un poco de alegría. Gracias. Soy el Bob Esponja que trae así, que tira las florcitas. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Y nosotros vamos a comenzar a despedirnos del noticiero del día de hoy, pero antes le vamos a contar cómo va a estar el tiempo. Mirá, truenitos y todo. Jueves, 12 grados de mínima, 31 grados de máxima, el cielo mayormente nublado, posible inestabilidad para el viernes. El viernes, rayos y centellas, una tormenta electrónica. 13 grados de mínima, 26 grados de máxima. Igualmente vamos a estar mañana actualizando por si hay algún tipo de alerta en este sentido. Y el sábado, 16 grados de mínima, 25 grados de máxima, mejorarían las condiciones del tiempo. A través de YouTube nos saluda Sandra Richiri Pedraza. Ah, ya la conozco. ¿La conocés? Está sacando fotos, nos está etiquetando. ¿Qué dice? ¿Saludo? La cantidad de memes que se o de stickers que se podrían Sandra, hacer con ¿qué te parece mi baile, Sandra? ¿Estoy para bailando? Está con... ¿qué tenía Sandra? Otitis. Le mandamos un saludo. Está enferma. ¿Cuál es el otitis? ¿El de los oídos? Sí. El de los oídos, sí. Agua en los oídos. ¿Por la pileta o por la tormenta? No sé. Solamente me dijo eso. Porque hoy le estuve preguntando a todos qué outfit traía. Entonces, como que me estuvieron contestando. Y me estuvieron contando un poco. Hoy está divino el outfit. Hoy agradecemos a Loca por la ropa. Que nos acompañe el siguiente año. Por favor. Hey, me dijo Sandra que sí, a lo bailando. Iniciamos la campaña por redes sociales. Ahora hacemos el baile de peso pluma y vamos a ver. El challenge. No. Bueno, gente, nos vamos a despedir. Genio los tres, dice. ¿Eh? Dice genio los tres. Gracias por estar del otro lado. Insisto siempre que el miércoles de memes es uno de los momentos que yo más espero de la semana, porque viste que dicen que hay que reformular, que aquello que suele molestar hay que reformularlo. Aquello que te moleste y que no puedes evitar, yo no puedo evitar los miércoles. Perdón, yo me río por los mensajes que siguen cayendo. ¿Qué dice? Dice Juan Carlos, el viernes de tormenta electrónica lo podemos cambiar por baile electrónico. Es buena. De la tormenta electrónica es un meme también. Ah. Es un meme, no es que lo inventé yo, es un meme. Porque si no parece que no, es un meme. Lo vamos a poner. Hay que buscarlo. Te lo voy a mandar para el miércoles que viene.
Porque es un meme. Bueno, sí, me gusta. Goodbye. Chao, Martín. Chao, Valen. Chao a todos. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos vamos a encontrar mañana jueves a las 7 de la tarde, como todos los días, para compartir este noticiero junto a ustedes.